Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más. Así arrancamos con la novedad del día de hoy. El ex candidato Johnny Lezcano aseguró que sería ingenuo creerle a los dos candidatos que piden perdón, refiriéndose a Keiko Fujimori y Pedro Castillo. El ex postulante a la presidencia de Acción Popular señaló que las recientes declaraciones de Keiko Fujimori y Pedro Castillo solo tienen como intención ganar votos. El ex candidato presidencial por Acción Popular, Johnny Lezcano, reiteró su posición a favor del voto viciado de cara a la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo, postulante de Perú Libre, y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. En diálogo con Sin Medias Tintas, Lezcano minimizó las recientes declaraciones de ambos aspirantes a la presidencia y señaló que estas no son cuestiones auténticas, sino que lo hacen solo para conseguir votos. Soy político de años. Sería ingenuo creerles a los dos candidatos que están pidiendo perdón, los que hacen este tipo de cosas y que han demostrado a lo largo de su trabajo político cuestiones en contra del Perú. Con la corrupción o violencia no van a cambiar, indicó. En el caso de Keiko Fujimori, hizo referencia a la actuación de la bancada de su partido en el Congreso. Hizo referencia a la actuación de la bancada de su partido en el Congreso disuelto, en la cual tuvieron mayoría y, pese a reconocer errores, según Lezcano, nunca cambió. Eso tienes que considerar para ver por quién votar, lo que hicieron, cómo actuaron, refirió. Sobre su posición para la segunda vuelta, precisó que votar por alguna de las dos opciones significaría traicionar una línea democrática que estableció en su plan de gobierno y que sufragar viciado es una expresión democrática. Si ves las dos opciones, ¿puedes decir que te garantizan algo para el desarrollo del Perú? Yo creo que no. No voy a traicionar a mi pueblo. Tengo que optar por otro tipo de expresión democrática. Esa es votar viciado, remarcó. Dato importante. Según la encuestadora IEP, la mayoría de votantes de Lezcano votaría por Castillo el próximo 6 de junio en segunda vuelta electoral. Pedro Castillo obtendría los votos de la mayoría de electores que escogieron a Johnny Lezcano de Acción Popular. En la primera fase, según la encuesta de IEP, el 40,8% de los simpatizantes del ex postulante Acción Populista votaría por Castillo, mientras que un 15,9% de ellos lo haría por Keiko Fujimori. Gracias por ver el video hasta el final. No olviden de suscribirse y activar la campanita para más notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.